bendiga, God Dios les bless bendiga. You guys. Tuvimos un poquito de problemas técnicos. We had a little bit of a delay, technical difficulties. Nos atrasamos por 5 minutos. 5 minutes. Pero son buenos porque así dimos tiempo para que aquellos que están pendientes. But we gave 5 minutes for those who are always, you know, in the loop watching for us. Que ya están pendientes para que a las 7 en punto estemos conectados. For us to begin at 7 o'clock. Aquellos que se demoran 1 o 2 minutos más. Those that wait a little bit longer, one pues or two more minutes. Pueden llegar a tiempo. We could all be here. Así que Dios les bendiga a todos aquellos que se van conectando. God bless everybody that is connecting. Vamos a dar tiempo para que empiecen a conectarse y según vaya conectándose, vaya compartiendo este live. We're going to give a couple of minutes more so they start connecting. Everybody that starts connecting, please share the live. Un martes más de estudio. One more Tuesday, another Bible study. Va a ser una aventura muy bonita esta noche. It's going to be a beautiful adventure tonight. Hemos tenido unas experiencias muy lindas en estas últimas semanas mientras damos el estudio. We've had wonderful experiences these last weeks while we give Bible study. Y hoy no es la excepción. And tonight will not be the exception. Así que te invito a aquellos que se siguen conectando a que compartan. So we invite everybody that is connecting to share the comparta live. Con su familia. Share the live, share it with your family. Comparta con sus amistades. Share it with your friends. Llame a su vecino. Call the neighbor. Llame a su vecina. Call your other neighbor. A todos aquellos que vean en el área. Everybody that you see in the area. Muestre lo que el padre quiere hablar en esta noche. Show them what the father wants to tell them tonight. Estoy muy emocionado. I'm very excited. Sabemos que aunque pasemos momentos de dificultad, we know that even though in difficult times, algo nos mantiene firmes. Something maintains us firm. Y lo que nos preserva es la asignación. And what preserves us is the assignment. Estamos amparados y reconociendo. We recognize que si hoy estamos aquí, that if we're here tonight, y Dios nos ha permitido llegar hasta esta tierra, and the Lord has allowed us to be in this hasta este world, momento, until this moment, una asignación hay. There is an assignment. Y cada despertar, every waking up, es una oportunidad que Dios te permite para que tú puedas continuar avanzando en obediencia a lo que el Padre ha puesto sobre tu vida. Dios les bendiga, reciban un fuerte abrazo de parte de del Pastor Anthony, from Pastor Anthony, Elder Tammy, and Elder Tammy, que hoy estamos aquí en obediencia, that tonight we are here in obedience, en asignación, in assignment, en el cumplimiento accomplishing del propósito. The purpose. Así que estamos felices, contentos, so we're happy por lo que Dios ha estado haciendo. And joyful with the, reciban with también the saludos. Receive great, un abrazo del apóstol Israel, a great hug from the apostle y Israel Peña, la profeta Dalimar Peña, and the prophet Dalimar Peña. Son nuestros pastores generales, those are general pastors de la iglesia del Flow Kingdom Ministry, discúlpenme, of the ministry, Flow Kingdom Ministries. Así que reciban un fuerte abrazo, so receive a great hug, se siguen conectando, we see that you keep connecting, compartan, share, bendiciones Flow. Blessings flow. Damos la bienvenida a todos que se conectan por primera vez. We welcome those that are connecting for the first time. Aquellos que constantemente están pendientes y se conectan. And those that are constantly watching. Bienvenidos nuevamente. And connect. Welcome back. Y no olviden que los esperamos en casa. And don't forget we wait for you at home. Todos los sábados. Every Saturday. A las 6 de la tarde. 6 o'clock. Comienza nuestro servicio general. Our general service starts. Un momento muy especial. It's a very special moments. Vemos a Dios trabajar de diferentes maneras. We see the Lord work in different ways. Hablando nuestras vidas. Speaking to our lives. Trayendo liberación. Bringing deliverance. Trayendo salvación. Bringing salvation. Bueno, cosas sobrenaturales están sucediendo. Supernatural things are happening. Aquello que tú no ves en pantalla. Everything that you do not see in y quieres screen, disfrutarlo en vivo y a todo color. And you would like to enjoy. Y también live, al mismo tiempo recibe un abrazo personal de nosotros. And at the same time receive a personal hug from us. Te invitamos este próximo sábado Saturday, a las 6 de la tarde. 6 o'clock. Y aquellos jóvenes and those youth, que también nos están viendo, that are also si no tienes un lugar donde ir, if you don't have a place to o go, tu padre o madre que me estás viendo, or you mom and dad that are watching, y tienes tus hijos, and you have your children, son jóvenes, and they're youth, y un viernes los encuentras en la casa haciendo absolutamente nada, and they're in the house on a Friday doing absolutely servicio nothing, de jóvenes, we have youth service, el viernes comenzando a las 7 de la noche, Friday night at 7 o'clock. Los jóvenes están encendido. The youth is on fire. Así que les invitamos a que lleguen. We invite you all to come by. Con su líder, Deacon Marielis. With their leader, Deacon Mari. Pues bueno, Elder Tammy, vamos a comenzar. So let's start. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar esta aventura. We're going to start this adventure. Este tiempo. This time. Regáleme este espacio.
Gift me this moment. Así que reciba lo que el Padre quiere impartir sobre and ti. You could receive what the Father wants to impart. Así como el Padre impartió sobre mí. As the Father imparted over de esa us, misma manera yo quiero compartir same contigo. Way we want to share it with you. Así que vamos a arrancar inmediatamente. Let's start immediately. Mientras comenzamos, comparte el live. While everybody's sharing, we start. ¿Sabes qué? Yo recuerdo hace años. I remember years ago. Había un programa. There was a program. Que me encantaba verlo. Era un programa de juego. It was a game show. Eran competencias y la mayoría eran universitarios y it escuelas. It was competitions and majority of them were college and schools. Sí, que iban y competían. They would go and compete against obviamente, each other. Obviamente, todo con una recompensa. Obviously, with a reward. Había un premio para el equipo ganador. There was a gift for the one that won. Pero había un juego específico que era un juego bien con mucha adrenalina. There was a specific game that was really hype. Y era que te daban un puñado de llaves, muchas llaves. They would give you a keychain full of keys. Eran muchas llaves, entonces tú tenías que entrar. Comenzar por una puerta and you had to start at one door, y atravesar de cuarto en cuarto y cada vez que tú atravesabas una puerta te encontrabas con una puerta. You would go through each door and every time you would cross a door you would find another door. Ejemplo, tal vez habían siete puertas. Maybe there were seven doors. Pero te entregaban a un puñado de 50 llaves. But they gave you 50 keys. Y solamente necesitabas siete. And you only needed seven. Es decir, que la competencia era the competition was quien más rápido lo hiciera, whoever did it the fastest o quien lograra alcanzar y llegar al lugar en un tiempo específico or whoever made it to the specific spot in a certain amount of time. Y era mucha adrenalina and it was very high porque al mismo tiempo que tú estabas intentando encontrar la llave que abriera esa puerta the adrenaline was high because every time that you would try to find the key for that door. En muchos momentos los nervios te traicionaban. In many moments you get nervous. Y se te caían las llaves de las manos. And the keys would fall. Las recogía. You would pick them up. Intentabas again, poner las llaves intentando abrir la puerta. Trying to open the door. Cuando lograbas abrir una puerta, when you would open that door, salías corriendo inmediatamente. You would run immediately. Para entonces intentar buscar la llave de la próxima puerta. To find the key to the other door. Era una adrenalina bien fuerte, aún uno estando en el otro lado de la pantalla. It was with a lot of adrenaline, and uno, even us being at the outside of the screen. Uno se ponía bien hyper. You were hype. Pero avanza. Hurry up, hurry up. Uno quería acelerar aún el que estaba en la pantalla. You wanted to accelerate whoever was in the screen. Nos convertíamos en apoyadores o no sé si cheerleaders o qué sé yo qué decirlo. We'd back them up and be like their cheerleaders or something. Buscando la forma de motivar a la persona que trying está compitiendo. Trying to motivate the person that was competing. Para que lograran encontrar la llave inmediatamente. So they would find the keys faster. Para que no pasara el tiempo y pudiera lograr llegar a la meta. So time would pass and they would get to the goal. Y poder obtener el premio que obtenía al tú finalizar la and competencia. And be able to obtain the reward at the end of the competition. Ah, pues de eso mismo quiero hablar yo hoy. So that's what I want to talk about tonight. Yo quiero hablar de tres llaves, que existen tres llaves. I want to speak on three keys. Que hay muchas llaves. There's many keys. Pero yo quiero hablarte de tres llaves. But I want to speak about three specific keys. Que abren las puertas de tu bendición. That open the doors to your blessing. Prepárate. Prepare yourself. Existen tres llaves de las que te voy a hablar hoy. Three keys that we're going to be speaking about tonight. Que abren las puertas de tu bendición. That open the door to your blessing. Número uno. Number one. El honor. Honor. La lealtad. Loyalty y la obediencia. And obedience. Okay, anota. Tres llaves. Three keys. Te voy a hablar por ahora de tres. I'm going to speak about three right now. El honor. Honor. La lealtad. Loyalty is number two. Y la obediencia. And obedience is number three. Ahora bien. Now. Tristemente. Sadly. Debo decir. I have to say. Que cada una de ellas. That each and every one of those keys. Han estado siendo alteradas. Have been altered. La lealtad, loyalty, el honor, honor y la obediencia and obedience han estado siendo alteradas. Have been altered. Están en escaso. They're so están missing en, out. They're missing. Están en escaso mm-hmm. o aún más allá. Me voy. Even more. Están en peligro de extinción. They're about to be extinct. ¿Por qué tú dices eso, Pastor? Why would you say that, Pastor? ¿Cómo tú dices? How do you que el honor, that honor, la lealtad loyalty, y la obediencia, tristemente debo decir, sadly, I should say, que están siendo alteradas they're being altered, o están en escasez
And they're almost barely none. O aún más allá. Or even more. Me atrevería a decir que están en peligro de extinción. I would say even more con that they're being extinct. Con dolor y con temblor lo digo. I say it with a lot of pain. Es la realidad que nosotros estamos experimentando en este tiempo. That's the reality that we are experiencing right now. Ahora tal vez dirás, Pastor Anthony, ¿a qué te refieres con todo esto? Now you might say, what do you refer to, Pastor? ¿Qué tú quieres decirme? What do you want to tell me? Quiero hablarte primeramente de la honra. I want to talk to you first and foremost. Fíjate bien. Honor. La honra honor ha sido segregada en este tiempo. Has been separated in this moment. Cuando hablamos de segregar, when we speak about, estamos hablando como de posicionar. Segregation is like positioning. Dividir. Dividing. En escoger choosing a quién honrar who to honor y a quién no. And who not to honor. A eso me refiero. That's what I refer to cuando estoy diciendo when I'm saying que la honra that honor que se está experimentando that we are experimenting nowadays en estos tiempos in these days está siendo segregada. Is being segregated. Se escoge you choose a quién honrar who you want to honor y a quién no. And who not to honor. Cuando la verdad del caso y la realidad when es in reality, que no existe ningún motivo there is no reason en que nosotros tengamos que segregar a la hora de honrar. For us to segregate at the time that we need to honor. Entonces queremos escoger a quién honro y a quién no. We want to pick who or choose who we honor and who we don't honor. Y me atrevo a decir que mucho, no en todos los casos. And I dare to say that not in every case, pero but many, en la mayoría de los casos, in many of the cases, una de las cosas que afectan one of the things that affects y comienza la segregación de la honra and begins that segregation of honor, es cuando entra la familiaridad dentro del círculo. It's familiarity when it comes inside eso es that circle. Uno de los motivos that's one of the reasons que provocan la segregación. That causes segregation. Ahora, hay otros motivos que provocan la segregación there de la honra en este tiempo. That provoke segregation yo in honro I honor al pastor, the pastor, pero no honro but I don't honor al que sirve that person that serves, o honro a cierto líder or I honor some porque leaders, ese me cae bien because I like them, o porque el otro no me cae bien and since I don't like the other one that much, entonces no lo honro. I won't honor them. La verdad del caso es reality of the case is, que no debiera de estar aconteciendo that eso should not be happening. Porque no existe because, no existe un motivo específico there is not a real reason, para tu honrar reason for you to honor. Porque si nosotros entendemos because if we understand y reconocemos unrecognized, la bendición the blessing, los resultados the results, al momento in the moment que tú honras of the honoring, sin segregación without segregation, y sin escoger a quién nosotros honrar and without choosing who to honor. Ahora, tristemente sadly, muchas veces personas reflejan many people entre comillas times, muestran una honra they show a honor, cuando en realidad when in reality, lo que están buscando what they're looking for, es un beneficio is a benefit, al intentar mostrar una honra trying to show que en realidad no existe. That in reality does not entonces exist. No puedes experimentar so you can experiment el fruto real, the real fruit que es provocado that's provoked cuando tú honras when you honor, porque tú lo experimentas como un estilo de vida because it's your lifestyle. Y no porque alguien te diga que and debieras de honrar. Cuando have to tú do, conviertes honor la honra when you convert honor en un estilo de vida or you make it your lifestyle, tú puedes disfrutar de los beneficios you can enjoy the benefits de los frutos of the fruits de la honra of honor. Por eso el tema que yo puse para esta noche that's why the subject of tonight es la obediencia or the title y sus obedience efectos and its secundarios effects and its secondary effects. Ahora bien now, cuando yo hablo de la lealtad when I speak about loyalty, y por qué decía and why would I say de que están siendo alteradas that they have been being altered, ya les toqué el tema de la honra. I already spoke about honor. Ahora le quiero hablar de la lealtad. Now I want to talk about loyalty. La lealtad loyalty está siendo desechada it has been rejected u obviada or just omitted por muchos by many people. Existe quienes la tienen mientras pueden adquirir algún beneficio. There are those that have it while they could get any type of benefit out of it.
ya cuando no pueden absorber ese beneficio, when la sueltan. When they can obtain no benefits, they let it go. A eso le llamo yo un oportunista. A person that takes opportunities. Mira, aunque Batman y Robin se separaron, escucha esto. Oh, Lord. Even though Batman and Robin separated each other, aunque Batman y Robin se separaron, even though Batman and Robin separated, tú nunca viste a Robin hacerle coro al Guasón. You never saw Robin go with the Joker. Nunca, aunque Batman y Robin se separaron, even though they separated, nunca viste a Robin, you never saw Robin hacerle coro al Guasón. Go with the Joker. ¿Por qué? Why? Porque la honra, porque la lealtad or loyalty va más allá goes even further del on beneficio than the benefit que tú puedas obtener. That you could obtain. Por lo tanto, that's why cuando hay quienes olvidan la lealtad, yo entiendo. A lot of people forget about loyalty, and I understand. Yo puedo entender. I could understand que la lealtad es muy pesada. That loyalty is very heavy. La lealtad pesa. Loyalty could be heavy. Por eso mucha gente, that's why many people, en el camino la sueltan. In the way they let it go, they just get rid of it. Porque pesa. Because it's heavy. Es pesada la lealtad. It's very heavy loyalty. Entonces, en el transcurso del camino, on the way, sueltan la lealtad. They let go. Se le es más fácil. Mira, yo tengo una etapa de mi vida. I'm in a stage in my life. Que yo suelto el perro. That I let the dog go. Yo suelto el perro. I let the dog go. Para ver qué tan leal es. To see how loyal he is. Ahora bien. Now. Si ya le estuve hablando de la honra, if I was already speaking about honor, y ya le estuve hablando de la lealtad, and I already spoke about loyalty, ahora quiero hablarte de la obediencia. I want to speak about obedience. ¿Por qué está en escasez? Why is it so missing? ¿O por qué está siendo alterada? Or why is it being altered? Fíjate, la obediencia, obedience, por su parte, in its way, ha sido nombrada como manipulación, has been named as being manipulated. O que estás bajo un régimen narcisista. Or you're under a narcissist regimen. Vivimos en un tiempo hoy día. We live in this time nowadays. Que cuando tú quieres convertirte en una persona leal. That when you want to become a loyal person. Que cuando tú quieres convertirte en una persona obediente. When you want to become an obedient person. Hay gente que ha convertido o ha querido darle otro nombre a la obediencia. There has been people that want to name obedience as something else. Y quieren hacerte ver a ti. And they want to see you. Que tú estás siendo manipulado. They want to make you see like you're being manipulated. O que estás bajo un régimen narcisista. Or you're under a regimen. La realidad del caso es the reality of the case que is cuando tú vives en base a la escritura, that when you live according to the scripture, cuando tú vives en base a las enseñanzas de la escritura, when you live based on the teachings of the scripture, hablando desde el Antiguo Testamento, talking about the Old Testament, hasta el Nuevo Testamento, to the New Testament, nos damos cuenta, you can notice, que aquellos hombres que entendían that those men that understood claramente la obediencia, clearly obedience, la lealtad, loyalty, y la honra, and honor, podían disfrutar, could enjoy, podían saborear, could have tasted, los beneficios, the benefits, de vivir, of living, en esta categoría, in this category, viviendo, living, en honra, in honor, en lealtad, in loyalty, y en obediencia, and in obedience. Ahora, es en este último, now is in this last en el one, cual quiero yo dar el énfasis, where I want to emphasize, en esta noche, tonight. Yo le estuve hablando de tres, I spoke about three, le hablé de la honra, honor, le hablé de la lealtad, loyalty, y le hablé de la obediencia. And I spoke about obedience. Pero es en esta última, but it's in this last en one, el cual quiero yo darte énfasis, I want to emphasize, en esta noche, tonight. Es en la obediencia, it's in obedience, y en sus efectos secundarios, and in the secondary effects. Wow, esto se está poniendo como que interesante. This is becoming esto está poniendo bueno. Comparta, share it, reparte esto. Give it away. No te lo comas everybody solito. Don't eat it by yourself. Comparte. Share it. El que quiera comer, va a comer. Whoever wants to eat, will eat. Pero no te quedes con esto. But don't stay with this. Don't yo sé que it. Más de uno. I know that more than one. De lo que me está viendo en esta noche. Of the ones that are watching us tonight. O como los que va a ver en el futuro. Or those that are going to be watching us in the future. Van a saborear. Are going to enjoy. Van a entender. Are going to understand. Lo que es la obediencia. What is obedience. Y sus efectos secundarios.
secundarios. And its secondary effects. Y ahora vamos a entrar entonces en lo que vamos a hablar. And now we're going to talk about what we came to talk about. Y para eso quiero dirigirlos a Primera de Samuel. And for that we want to touch on 1 Samuel. Capítulo 17. 17. Versículo 17. Verse 17. Primera de Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, 17, versículo 17. Verse 17. Mira lo que dice la escritura. Look what the scripture says. Un día, one day, Isaí le dijo a David. Isaí said to David, toma esta canasta de grano. Take this basket. Toma esta canasta de grano tostado. Take this basket of these toasted grains. Y estos 10 panes. And these 10 breads. Y llévaselos deprisa a tus hermanos. And take them quickly to your brothers. O sea, en esta escena. In this scene. Estamos viendo. We see. Que el padre de David. The father of David. Le está dando unas instrucciones a su hijo. Is giving him some instructions. Las instrucciones que Isaí le está dando a David. The instructions that Jesse is giving to David. Son sencillas. Are very simple. ¿Cuáles son? What are they? Coge esta canasta. Take this ipah, y estos 10 panes and these of roasted bread, y llévaselos deprisa a tus hermanos. These breads and take it to your brothers. O sea, que lo que estamos viendo en esta situación es what we're seeing in this situation is que el padre de David, that the father of David le está dando unas instrucciones. Is giving him instructions. Ahora, David tenía dos cosas que hacer. David had two things to do. Obedecía or obey, o desobedecía. Or disobey. No tenía otra. He had no other option. Solamente dos. Only two. Había una voz que estaba hablando. There was a voice that was talking. La voz de su papá. The voice of his father. Lo llama. He called him. Le dice, Dami, ven. He said, David, come. Toma en tus manos. Taking this in your hands. Esta canasta de grano tostado. This basket. Estos 10 panes. And these 10 breads. Y llévaselos a tus hermanos. And take them to your instrucciones brothers. Del padre. Instructions from the father. A David. To David. Lo único que tenía que hacer the only thing he had to do era llevar eso. Was to take that. Pero David tenía la opción uno. But David had two options. O desobedecer. Number one, to disobey. O obedecer. Or disobey. Escuche bien esto. Listen to this. David nunca. David never. Nunca. Never. Recibió una palabra profética acerca de una promoción. He never received a prophetic word about any type of promotion. Él recibió he received una instrucción de su padre instructions from his father que le llevara de comer a sus hermanos to take food to his brothers. Mira esto. Look at this. Cuando el padre le dio las instrucciones a David when the father gave the instructions to his father no le estaba dando he wasn't giving him una palabra profética a prophetic word no le estaba diciendo he wasn't saying to una him palabra profética que lo iban a promocionar a prophetic word of promotion en ningún momento in no moment vemos al padre de David he saw David's father impartiendo una palabra profética sobre de él imparting a prophetic word lo over único him. Que estamos viendo es the only thing that we're a un padre is a father dándole instrucciones a su hijo giving instructions to his son y su hijo and his son recibiendo instrucciones de su padre. Receiving instructions from his father. Es decir, que nunca recibió una palabra profética he de promoción. He never received a promotional prophetic word. Ahora bien, la promoción now the promotion vino envuelta became involved en su obediencia. It was wrapped in his obedience. Es decir, which David means, nunca recibió una palabra profética de promoción. Of promotion. Nunca recibió una palabra profética. Never. En este caso. In this case. Solamente instrucciones. Only instructions. Ahora bien. Now. La obediencia de David. David's obedience. A las instrucciones de su padre. To the instructions of his father. Al él ejecutarlas. By him executing. Para él cumplirlas. So he could accomplish cuando them. Cuando él las cumple. When he accomplishes dentro them. Dentro de esa obediencia. Within that obedience. Estaba envuelto. Was, envuelta. It was involved la promoción the promotion que vendría sobre de él. That would come over him. ¿De qué te vale what is it worth recibir una palabra profética receive a prophetic word si nunca has sabido obedecer las instrucciones de un padre? Come on. If you have never been capable of of respecting or being obedient to the instructions of your father. Se me cae la computadora. No. ¿De qué te vale recibir what is it worth? Una palabra profética. You receive a prophetic word. Si nunca has sabido obedecer a las instrucciones de un padre. If you've never been capable of obeying the instructions of the father. Escucha esto. Listen to this. La obediencia en lo pequeño. Obedience in the small. Te in the little. Te conectará. Will connect you. Con las grandes oportunidades. With
bigger opportunities. La obediencia obedience en lo pequeño in small things te conectará will connect you con las grandes oportunidades. With big opportunities. La obediencia de David a su padre, David's obedience to his a las instrucciones que su padre to le the dio, instructions that his father gave provocaron him, que él llegara en obediencia provoked him to come, to get to y él encontrarse obedience con la situación que estaba pasando el pueblo. And find the people in the situation y en that ese in, momento and in that moment, se abrió el paquete. The package was open. Para él tener la oportunidad so he could have an opportunity para recibir la promoción. To receive a promotion. Pero yo no me voy a quedar ahí. But I'm not gonna say that. Yo me voy para el libro de Juan. We're gonna go to the book of John. La obediencia the obedience y sus efectos secundarios. And its secondary effects. Yo creo que con un simple tema with that simple subject, ya tienes bastante. With the title, you have enough. Con este título nada más. Just with this title. La obediencia obedience y sus efectos secundarios. And his secondary effects. En el libro de Juan, in the book of John, capítulo 9, chapter 9, versículos 6 y 7, verses 6 and 7, la escritura dice lo siguiente. The scripture says the following. Luego escupió en el suelo. After saying this, he spit on the ground. Hizo lodo con la saliva. Made some mud with his saliva. Y lo untó en los ojos del ciego. And put it on the man's eyes. Versículo 7. Number 7. Le dijo. Go. Ve a lavarte en el estanque de Siloé. He told him, watch in the pool of Siloam. Que Siloé significa enviado. This word means sent. Entonces el hombre fue. So the man went. Se lavó. And washed. Y regresó. And came home. Viendo. Seeing. Vemos la escena. We see the scene. De un Jesús. Of a Jesus. Encontrándose. Finding himself en unas circunstancias in a circumstance de un hombre of a blind que no tenía visión. He had no sight. Un hombre que no veía. A man that wouldn't see. Y Jesús, and Jesus, como él operaba de una manera sobrenatural, since he operates in the supernatural, él trabajaba de una manera extraña he would work in a strange way, a la manera que operaban. To the way that other people operated. Por eso la gente extrañaba a veces la manera de operar de Jesús. That's why some people sometimes miss the porque way of Jesús, operating Jesús no trabajaba de una manera normal. Because he doesn't work in a normal sino way. Que Jesús trabajaba de una manera sobrenatural. Jesus would work in a supernatural way. Cuando yo digo sobrenatural, when I say era so, una manera sobrenatural. It was a supernatural no era way. Normal. It wasn't normal en nuestra humanidad. In our humanity. Ahora Jesús le da unas instrucciones, now, pero Jesus antes, gave him some instructions, and before that, antes de Jesús darle instrucciones a este hombre, before the Lord gave him any type of dice instruction, la escritura que él escupió en el suelo, says the scripture that he spit on the floor, hizo lodo con la saliva, he made mud, lo untó en los ojos del ciego, and made some with his saliva, ese and fue put it on el the, primer on the blind guy's paso para el milagro. Eyes. That was the first step to ahora, the miracle. Jesús le dijo al hombre. Now the Lord, Jesus told the man. Recuerden que este hombre nació ciego. No fue que remember se quedó this ciego. This man was born blind. Este hombre nació ciego. He was born blind. Él nunca había visto. He had never seen before. Él nunca había visto. Never had seen before. O sea, era más poderoso el milagro. The miracle was even more powerful. Porque el hombre no estaba recuperando la visión. Because he wasn't gaining back his sight. El hombre estaba recibiendo la visión. He was receiving sight for the first time. Jesús le dijo al hombre que nació ciego. Jesus told the man that was born ve y lávate blind, en el estanque de Siloé. Go wash yourself Siloé in the waters of Siloé significa Siloam, which means enviado. Sent. Estaba ciego. He was blind. Sin visión. Without no vision. Pero fue enviado. But he was sent. Por una palabra. By a word. Y la obediencia. And obedience. A la instrucción. To the instruction. Lo llevó a tener visión. Took him to have sight. Es decir. Which means. Que en ocasiones. That in many times. Tu ceguera. Your blindness. Está ligada a la desobediencia. Is tied to the disobedience. ¿Por qué? Why? El lodo mud podía ser suficiente para hacer el milagro. Was, could have been enough to be a miracle. Jesús Jesus podía echarle lodo en los ojos con la saliva al ciego. Could have just made that saliva and the mud and put it on his eyes. E inmediatamente recibir la visión. And immediately he would have seen. Pero no fue el caso. But that was not the case. Aunque el lodo era suficiente even though mud was enough para hacer el milagro, to make the miracle pero happen, Jesús quería enseñarnos Jesus wanted to teach us que no hay visión that there is no vision sin obediencia. Without agarra. Obedience. No catch hay visión there's no vision sin obediencia. Without obedience. Es decir, que Jesús podía sanarlo.
Which means that Jesus could have healed him. Sin darle instrucciones ninguna. Without giving him no instructions. Solamente recibe la visión. Just receive the sight. Y podía recibir la visión. And he could have done it. Pero siempre vemos a un Jesús. But we always see Jesus. Dando instrucciones. Giving instructions. Para que tú te puedas mover en obediencia. So you can move in obedience. Por eso cuando Dios habla a tu vida. That's why when the Lord speaks to your life. Y te ha dicho a ti. And tells you. Y te ha hecho promesas a ti. And has spoken to you and given you promises. Y ha hablado sobre tu vida. And has spoken over your life. Ha hablado sobre tu familia. Has spoken over your family. Ha hablado sobre tu ministerio. Has spoken over your ministry, ha hablado sobre tu trabajo has spoken over your y han pasado 10 años and 10 years have gone by, han pasado 15 años 15 years y Jesús dijo que lo haría and he said he would do it. El Padre dijo que haría el milagro the Lord said he would do pero it. Al sol de hoy no has visto todavía nada prestaste atención did you pay attention a las instrucciones que fueron dadas a ti to the instructions that were given has sido obediente a las instrucciones que el Padre te ha delegado delegated over you. Es decir, which means que Jesús quería enseñarnos the Lord wanted to teach us que no hay visión that there is no vision sin obediencia. Without obedience. Dios enviará a alguien the Lord will always send somebody con instrucciones with instructions para restaurar tu to visión. Restore your vision. Vamos a respirar un poco. Es decir, which means que no hay that there is no milagro. Miracle no existe does not exist si no hay obediencia. If there's no obedience. No hay manera de tú recibir. There's no way of you receiving. Porque recuerda. Because remember. La obediencia obedience tiene sus efectos secundarios. Has secondary effects. Y no voy a y con esto último. And this is the last thing. Y con esto ya nos vamos. And we'll leave with this. Primera de Crónicas. First Chronicles, capítulo 28, chapter 28, versículo 11, verse 11, First Chronicles 28, 11, versículo 11. Entonces David, then David, le dio a Salomón los planos para el templo y sus alrededores. Gave his son Solomon the plans for the portico of the temple, its building and its storage rooms. Que incluía la antesala, los depósitos, las habitaciones de la planta alta, las habitaciones interiores y el santuario interior, el cual era el lugar de la expiación. Okay, the plans of the portico of the temple, its buildings, its storerooms, its upper parts, its inner rooms, and the place of atonement. Si nos vamos al todo el capítulo 28, if we read the whole chapter 28, de Primera de Crónica, of First Chronicles, vemos a un David, we'll see a David dándole instrucciones a su hijo Salomón. Giving instructions to his son Solomon. Comienza, según el versículo 11, que fue el que leímos. According to verse 11, that's what we read. Dice la escritura que le dio los planos para el templo. The scripture says that he gives him the plans to the portico. Ahora mire esto. Look at this. Salomón tenía la sabiduría had the wisdom para construir. To construct. Salomón tenía la sabiduría para construir, had the wisdom to construct, pero necesitó but he needed un padre a father que le entregara el plano that would give him the plans para que pudiera construir correctamente. So he could construct correctly. Salomón tenía la sabiduría necesaria. Solomon was wise enough. Él podía construir el he templo. Could have constructed himself, pero necesitaba. But he needed, óyeme, es necesario it's necessary que aunque tú tengas sabiduría, that even though you have aunque wisdom, tú creas tenerla, even though you believe you aunque have tú wisdom, creas tener la inteligencia, even though you have intelligence, aunque you think tú creas you have tener los talentos, even though you think you have the talent, aunque tú creas tener la capacidad, even though you think you're capable, es necesario it's necessary que tú recibas that you receive de un padre of a father, los planos the plans, para que tú puedas construir correctamente. So you could construct correctly. Hay muchos constructores there's a lot of construction que no están recibiendo los planos para construir correctamente. A lot of constructors that are not receiving muchos the right quieren plans construir.
Many want to construct, pero no quieren recibir instrucciones. But they don't want to receive instructions. Ellos piensan que por sus conocimientos, they believe because of their knowledge, pensamos porque por nuestros intelectos, because of our intellect, porque tengamos inteligencia, because we're intelligent, porque tengamos la capacidad, or because we're capable, o porque tal vez tengamos algunas experiencias, or we have some experience, creemos que eso es suficiente, we believe that's enough, para nosotros poder ejecutar correctamente. For us to execute correctly. En realidad es un error. When in reality, porque cuando nos vamos en base a las escrituras, siempre que alguien iba a hacer algo, every time somebody was gonna era anything, en base a instrucciones. Was based in vemos instructions. A un Noé, we see Noah construyendo un arca, constructing an ark, con instrucciones específicas. With specific instructions. Él no podía hacer más y él no podía hacer menos. He couldn't do more or less. Él tenía que ejecutar, he had to execute cada una de las instrucciones, each and every instruction, todo ese plano que se le fue otorgado por parte de Dios, all the plan that was given by the Lord, él tenía que ejecutarlas correctamente. He had to execute them ya correctly. Después que vemos a un Dios, a Dios dándole instrucciones a Noé, after we see the Lord give instructions to Noah, vemos a Noé construyendo correctamente, we see Noah constructing correctly, y eso fue lo que trajo la consecuencia, and that's what brought the consequences, o sea, la obediencia, obedience, y el efecto secundario que tuvo Noé fue, and its secondary effects que on Noah was, it was that him, los him, animales que entraron al arca, the animals that came into su the ark, familia, his family, fueron salvos de la destrucción que venía sobre la tierra. Because of the destruction that was going to come to luego the earth. De ahí vemos más adelante after that, cómo Abraham recibe instrucciones. How Abraham received vemos como cada hombre de Dios en la Escritura, and we see how every man of un the Lord Moisés, in the word, Moses, que fue instruido, that was instructed, recibe una visión, receives a vision, recibe instrucciones, receives instructions, aun cuando Moisés, even when Moses, recibe la visión, receives the vision, Jehová comienza a hablarle, the Lord speaks to him, él comienza a poner sus excusas, he starts putting his excuses, pero el Padre siempre, but the Father tenía always una respuesta para cada una de ellas, for each and every one, y le decía y le daba instrucciones, and would give him instructions para cada una de ellas, for each and every one of them. Ahora, aunque tú pienses que no puedes, now, even if you think that you aunque can do tú it, puedas, tú pienses que no tienes el conocimiento, even if you think you don't have the knowledge, óyeme, cuando tú te mueves en la obediencia, when you move in obedience, de las instrucciones del Padre otorgándotelas a ti, of the instructions of the Father given tendrás to you, efectos secundarios. You will have secondary effects. Vemos a David, we see David dándole el plano, given the plan del templo, receiving the para plan que él pudiera construir. To be able to construct. Salomón tenía la sabiduría para construir. Solomon had the wisdom to construct. Pero necesitó un padre, but he needed a father, que le entregara el plano, that give him a plan para construir correctamente. To construct correctly. No se trata de la habilidad que tengas para construir. It's not about the ability that you have y con to esto construct. Me voy. And when this I finish. No se trata de la habilidad que tengas para construir. It's not about the ability that you have to construct. Sino de la obediencia. About the obedience. Para seguir el plano. To follow that plan. Que te entregaron. That they gave you. Sencillo. That's it. Juguito de pancha. Passion fruit juice. Sencillo. Simple. Cuando nos movemos en obediencia, when we move in obedience, hay efectos secundarios. We have secondary effects. Puedes disfrutar, you could enjoy, de los beneficios, of the benefits, de la obediencia, of obedience. Cuando eres obediente a la voz de un padre, when you're obedient to the word of the father, to the voice of the father. Cuando eres obediente a las instrucciones, when you're obedient to the instructions que el padre da sobre ti, that the father places over you. Óyeme, todo lo que tú emprendas, everything that you start, se ejecutará, will be executed, se cumplirá, will be coming, y lo harás, and you will do it, correctamente, correctly. Al principio dijimos, at the beginning we said, eran tres llaves, there was three keys, que están siendo alteradas, that have been altered, les están sacando copia, they're making copies of them, pero las copias que le están sacando estas llaves, but the copies that they're making, no están abriendo los candados, are not opening the locks. Se parecen las llaves, they look alike, pero no son las que van, but they're not the correct ones. ¿Por qué? Why? Porque están siendo alteradas, because they're being altered.
La honra honor ha sido segregada. Has been segregated. Se escoge a quién honrar y a quién no. You choose who to honor. No debería pasar de esa manera. And it shouldn't be that way. Aquí no es a quién honro y a quién no. This shouldn't be in who I honor and who aquí I don't la llave honor. Está en que honres. The key here is to honor. Disfruta de los beneficios de la honra. Enjoy the benefits of the honor. Una de las cosas que más impactan de David era eso. One of the most impactful things of David, David was that. Tenía la habilidad. David had the ability. David tenía la capacidad. David had the capability, tenía las herramientas, the tools, de matar al verdugo que lo estaba siguiendo. To kill that person that was following Saúl him. Quería asesinarlo. Saul wanted to kill him. Saúl quería matar a David. Saul wanted to kill David. Pero David entendía. But David understood. Y por eso cuando David tenía la oportunidad de matarlo, and then when David had the opportunity expresó to kill y dijo, him, expressed ay said, de mí que yo pueda poner las manos sobre el ungido de Jehová. Be careful of me that I put my porque hands over the entendía of the Lord. Because he understood los beneficios, the benefits, los efectos secundarios, the secondary effects, de él mantener una actitud de honra, of him maintaining his attitude of honor. La lealtad, loyalty, está siendo desechada en este tiempo. It's being rejected nowadays. Está siendo obviada. It's being just ignored. Hay gente que la está quitando. People are taking it out. O la tienen. Or have it por un tiempo, for just a season, mientras puedan agarrar algún beneficio. While they get some benefits, ya cuando se le agotan when they run out of benefits, los recursos, the resources, o lo que estaba buscando, or whatever they were looking o cuando for, ya lo, o sea, cuando ya no pueden absorber de ese beneficio, when they can't receive nothing else la sueltan. From that benefit, they let go of it. Nunca vimos a Robin. We never saw Robin. Aunque Batman y Robin se separaron, even when Batman and Robin nunca separated, vimos a Robin haciendo coro con el Guasón. We never saw Robin going with the Óyame, la lealtad pesa. Loyalty por is eso heavy. Muchos la sueltan en el camino. That's why a lot of people let it go y on the way. No pueden disfrutar de los beneficios de ella. And they can't enjoy of their benefits. Óyeme, la obediencia. And obedience. Por su parte también está siendo nombrada como manipulación. In many ways has been mentioned as Óyeme, manipulation. No existe manipulación alguna cuando tú eres obediente. There is no manipulation when you're obedient. No está ningún bajo régimen narcisista. You're not under no regimen. No existe. Cuando tú eres obediente a la Escritura. When you're obedient to the scripture. Cuando eres obedientes. When you're obedient. A las instrucciones, al plano que se te ha dado. In the instructions that you are receiving. Oye, puedes disfrutar de los efectos secundarios. You can enjoy the secondary effects. Salomón tenía la sabiduría de construir. Solomon had the wisdom to construct. Pero necesitó un padre. But he needed a father. Que le entregara el plano. To receive the plans. Para construir correctamente. So he could construct correctly. Así que, mi hermano, y esto es todo por esta noche. That's all for tonight. Yo espero que haya sido de bendición para ti. I pray that it's a blessing to your life. Así como lo fue de bendición para mí. Just as it's a blessing to ours. Pero antes de que te vayas, but before you leave, déjame decirte, let me tell you, que puedes sembrar en este ministerio. That you could sow in this ministry. Puedes recoger cosecha en este ministerio. You could reap in this ministry. Un ministerio que opera. A ministry that que operates. Que trabaja. That works para servir a la comunidad. To serve the community. Trabajamos como un pantry los lunes. We work with pantry on damos Mondays. Comida a la comunidad. We feed the community. Son diversos eventos que se hacen. Diverse events that we create. Así que es una tierra fértil donde tú puedes sembrar. This is fertile ground. Disfruta. Enjoy. Sé obediente. Be obedient. Y recibirás de estos efectos secundarios. And you will receive the secondary effects. Y disfrutarás of this. De esta cosecha. And you will reap this Hay harvest. Cuatro maneras de sembrar. There's four ways of giving. Las vas a ver en pantalla. You're going to see them in the screen now. Así que te invito a que tú lo hagas a través de PayPal. So we invite you to do PayPal. Cash App. Cash App. Zelle. Y PushPay. Or PushPay. Puedes hacerlo. You can do it. Hágalo en este momento. Do it in this moment. Si no puedes textear. If you can't text. Al 833. You could text 833-921-6877. Hágalo. Do it. No pierda la bendición. Don't miss out on this blessing. Reciba. Receive. Lo que el Padre ha puesto para ti. What the Father has placed over you. Ha sido todo por esta noche. That has been everything for tonight. Les dije que íbamos a disfrutar este tiempo. I said we were going to enjoy this time. Espero que usted lo haya disfrutado de igual manera. I hope you enjoyed it the same Saludamos way. A todos los que se conectaron. We bless everybody that Reciban has connected. Reciban un fuerte abrazo del Pastor Anthony. Receive a strong hug from Pastor Anthony. Elder Tammy. And Elder Tammy. También de nuestro apóstol Israel. And from our apostle Israel. Y la profeta Dalimar Peña. Les esperamos el sábado a las 6 de la tarde. We're expecting you on Saturday, 6 Queremos o'clock verlos at night. Personalmente. We want to see you personally. Saludarlo. And greet si you. No lo hemos conocido, conocerlo. If we haven't met you, y darle you the first time. Un caluroso abrazo. And give you a strong, warm hug. Personal.
personally. A los jóvenes. To the youth. El viernes. Friday. A las 7. 7 tienen su servicio. Service. Van a pasarla bien. You're gonna have a good time. Dios les bendiga a todos. God bless everybody. Reciban un fuerte abrazo. Receive a strong hug. Bendiciones. Blessings. Hasta la próxima. Till next time.